Con diferentes actividades, este lunes 26 de agosto se realizó el acto de clausura de la Semana de la Integración Familiar 2024. Este acto, que contó con la presencia de autoridades del MEP en nuestro cantón, se realizó en la Escuela Hernán Rodríguez en Palmares. Los padres de familia destacaron la importancia de estas actividades. Es una iniciativa muy buena de parte de la escuela, porque en tiempos como este la familia es el valor principal para afrontar distintas situaciones que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces es importante que los padres de familia que podamos asistir y que demos el mensaje después de la actividad, podamos transmitir eso, ¿verdad? Que todo empieza, digamos, el valor de nuestros hijos empieza de la familia, y después hay otras instancias, ¿verdad? Pero todo empieza desde la familia, ¿verdad? Como estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Lo que estamos viviendo es muy complicado para la familia. La familia está siendo muy atacada de toda manera. Lo vivo porque yo soy catequista. Realmente hemos tenido situaciones en que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando en las familias? Entonces, espacios como este son necesarios, realmente necesarios y urgentes en todo al lado, y especialmente en la escuela. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos educando a los chicos. Entonces, las maestras están súper interesadas en tener niños y en las aulas niños sanos. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Buscando un poco esa sanidad que necesitamos. En el centro educativo destacaron también la oportunidad de ser sede de tan importante evento y que los estudiantes también mostraran su talento. Recordar que los valores en familia hacen nuestra sociedad un mejor lugar donde vivir. Mucho talento, los estudiantes admiraron, los compañeros docentes, en tener una actividad bonita para el deleite de toda la dirección regional. Una semana de importancia alta para la parte religiosa y educativa. Hoy estamos respondiendo al decreto número 2569-E, que es un convenio del Estado, particularmente el Ministerio de Educación Pública, junto con todo el movimiento familiar a nivel eclesial, que lo que establece es un espacio de una semana de reflexión, promoción y sobre todo motivación en torno a la parte familiar. Que lo interesante es que sin distinción alguna de credo religioso o particularmente de aspectos familiares, todos son insertos en este decreto para que todo estudiante tenga la oportunidad de celebrar un sí a la familia. Semana de integración familiar. Hoy particularmente estamos en el cierre de toda esta semana. Durante todos los días previos y posteriores hemos tenido eventos en todos los centros educativos. A nivel nacional se prepara tanto un material pedagógico que se distribuye en las aulas, como también aspectos a nivel de parte de los padres de familia. Eso ha sido una intervención propiamente donde nos hemos dado cuenta que la educación no solamente sea la parte pedagógica, influye la parte integral y formadora y promotora de la familia. Una importante respuesta tuvo esta conmemoración de la Semana de la Integración Familiar.